Chicos, muchos de ustedes me han preguntado al cadeno cómo hago para conseguir diamantes. Y como bien sabes, para recomendarte algo tengo que cerciorarme que de verdad funciona. Y como puedes ver en mi cuenta ahí, tengo más de 1080 diamantes, que fue el premio que me gané. Si estás interesado, estate muy atento que voy a explicar los pasos. En caso no, puedes adelantar el video. Y bueno chicos, lo único que tienen que hacer es ir a la Play Store, poner BetSim y listo, instalamos la aplicación. Luego la abrimos, es muy sencillo, te registras con Facebook o Twitter también. BetSync es una aplicación de apuestas en la cual puedes ganar coins que te permite canjear diamantes. Acá lo primero que haces es canjear código para que te ganes unas monedas inmediatamente. No te voy a mentir, también me van a dar unas monedas a mí por invitarlos a ustedes con mi código. Pero si ustedes quieren hacer lo mismo, invitar a sus compañeros, pueden generar su código ahí, ponen invitar amigos, lo copian y se lo entregan a sus compañeros. Ahora sí, empecemos por las apuestas, ¿vale? Vamos a irnos a la sección fútbol. Acá vamos a elegir, a ver, la Copa Alemana. Lo bueno de BetSync que te da la oportunidad de apostar por dos. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, estamos apostando acá entre el Dortmund, Wordington o empate. En esta oportunidad yo voy a elegir el Dortmund y un empate. La única manera que pierda es que gane el Wordington. Ustedes también pueden jugar, por ejemplo, Dortmund o Wordington. Cualquiera de los dos que gane. Y si empata, ahí recién uno pierde. Pero la posibilidad de perder es realmente baja debido a estas dos opciones. Acá vamos a apostar, a ver, unos chivilines. Y listo, señoras y señores, apuesta recibida. Ahora nosotros vamos a ir a sección mis apuestas y están todas las apuestas que he hecho. Acá viene la parte más cool de todas, cómo ganar coins, ¿vale? Listo. Puedes ver un video y ganarte 200 monedas, como también descargar aplicaciones y ganar más moneditas. Pero lo que más me gusta es reta tus conocimientos. Acá te van a dar unos temas para elegir y mira los premios que hay, 1500 monedas si aciertas. Entonces chicos, una vez que ya acumularon las monedas suficientes para canjear sus premios, se van al navegador, ponen BetSim Premios o el segundo link que te voy a dejar en la descripción del video. Y aquí están los premios que puedes canjear. Ahí puedes ver los diamantes de Free Fire, más de 1080 y la cantidad de coins que necesitas, de monedas, ¿verdad? Una vez que le das a confirmar, se va a reiniciar tus monedas que tengas. Por ejemplo, este premio, si yo tendría 770, igual se va a reiniciar y me va a dejar con unos 500 por lo menos. Luego de confirmar, te va a llegar un correo en el transcurso de unas horas, confirmando tu solicitud y pidiendo tus datos para entregarte los diamantes. Luego en el transcurso de unos días te mandarán este correo confirmando que ya fueron depositados tus diamantes directamente a tu cuenta. Es por eso chicos que el link de descarga lo dejo en la descripción de este video y el segundo link es para que puedas canjear los premios, ¿vale? Descárgate la aplicación, te la recomiendo, como pueden ver en mi cuenta funciona, si no, no te lo hubiera recomendado. Ahora sí chicos, prenda la sartén que se desata la candela. Y qué tal amigos, aquí el cadeno en frecuencia. Señoras y señores, hoy con un vídeo candela. Ajá, ¿a cuántos no les ha molestado el hecho de cruzarse con un hacker? ¿A cuántos nos han malogrado nuestras partidas estos usuarios, estos malos usuarios? Bueno, te recomiendo ver el video completo porque así te dará evidencia de este hacker. Solo así y con lo que verás a continuación te dará certeza de que sí, esa persona está usando algún tipo de hack. Pero bueno, no quiero spoilear nada más, quiero que ustedes disfruten el video, por eso los voy a dejar con el audio interno para que vean las reacciones del momento también y vivirlo como nosotros lo vivimos. Ya con la introducción hecha, pónganse cómodos y sobre todo, prenda la sartén para hacer unas papas fritas. Pero esta vez con hackers. Ajá. Acá Itachi. Ha puesto mina. ¿Qué? No, le di 203 a uno y no lo tumbé. ¿Cómo se tumbea? No me metí porque el Mega agarró M10 y no sé por qué saltó. Cuidado, no se separen, ¿ah? Porque de ahí vienen los problemas luego. Ve uno y el otro se ha tocado. Y se están yendo. No tengo vida. ¿Por qué si no tiene vida? ¿Por qué está yendo para allá? Ey, no tengo arma de larga, pero... Ahorita lo rushó. Muerto, muerto, muerto. Hay otro acá en esta casa. No tengo balas. Soy un arbusto. Man, le di 203 a uno y no lo tumbé. Balas de aquí. Aika. Dímelo. No, yo cuando te dije que no tenía vida era porque me estaba escondiendo. Me estoy por acá literalmente todo lo que se llama cabeza. No, crack, no tengo... Ah, está, vale, vale, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, venid a por mí. No voy a decirlo, nada, ahí no me queda. Ahí no me queda. No, 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 en serio te mamaste con lo de la Sailor Moon. Ve, que sí, salió de la nada la chica. Chicos, en el transcurso de la partida quiero que presten mucha atención a dos nombres. Vamos a darle. El primero es... ¿Los otros o se fueron para atrás? Se fueron para atrás, ¿no? Esa Fiona está matando mucho. Fiona y luego de un tal Peña. Eran los dos hackers que andaban sueltos por esa partida. Van a ver que cuando salgan esos nombres mencionados, van a ver que fueron puros disparos a la cabeza. Y cuando todo iba tranquilo, ¡oh sorpresa! Tiró la cabeza del tal Peña, pero eso no es nada. Prepárense bien que ahora viene lo peor. Tiro a la cabeza y otro disparo a la cabeza. Obviamente nosotros estábamos concentrados ahí, no reaccionamos. Estamos enfocados en seguir looteando para ir a la acción. Yo traigo uno nomás. Vale, entonces estamos bien, let's go. Yo traigo uno y depresión. Vale. ¿Ah? ¿Necesitas una pared, Blue? Mira, tienes razón. Estamos jugando con un árabe. Estás confundido de región, ¿eh? Escúchame. Toma asos. Te dejo una pared por si acaso. Estamos jugando con asos de repente, ven, y no nos hemos dado cuenta. Musulmán. Sí, sí. Increíble. Vale, vale. Mira. Pero esos manes, ¿quiénes son? Peña y Fiona. Todo tiro a la cabeza. Yo le mandé solicitud, yo tengo que decir, eso puede tener tiro a cabeza, es que eso no es normal, son todas las chicas tiro a cabeza. Claro, claro, sí, es verdad. Y Fiona también no se queda atrás, ¿verdad? Sí, sí. Uy, aquí. Uy. No, apagarse yo con chaleco al uno. Murió, tiré uno y me tiró, estoy cubierto. Tiré uno y me tiró. Lo va a curar. Vale, yo voy. Si puedes, remátalo, está justo ahí, mira. Ah, yo no. Disparen, no te están. Buena, crack. Buena, buenísima. Me curo. ¿Quién tiene BCS? ¿Quién tiene eco? Buena. Por fin. Maté a uno. Bien. Hagamos fiesta, señores y señores. Hoy día se prende todo. Maté a uno. Ay, no. ¿Qué fue? Yo quiero agradecer primero que está a mi papá, que me apoyó desde siempre. A todos los que me han apoyado en este camino tan dificultoso de mi vida. Pero a Diosito sobre todo. Diosito, claro, de todas maneras. Claro, no se queda atrás. A todos, en serio, muchas gracias. Bueno, señoras y señores, prepárense bien. Agárrense fuerte de sus asientos o de donde estés, porque van a presenciar un momento único, histórico. Ahí vamos. Pues sabía que estaba cerca la zona azul, la mayoría iba a saltar zona azul. ¿Cómo le paredes a ustedes, muchachos? Solo una. Itachi, ¿puedes notificar que tienes 4 paredes? La otra vez tampoco dijiste nada. Gente, mira, ahí va a girar. Pero si van a disparar, disparen con desnivel, ¿vale? Miren. Uy, no. Le llegaron allá al... No, no, que... venga por acá, venga por acá, venga por acá, venga por acá. Quédense en el nivel, quédense en el nivel. Sí, sí. Corriendo, salió corriendo. ¿Qué? Ah, sí, ¿puedo ir? Sí. No. ¿Qué? Es hacker, no, es hacker. Lo tiré. No tengo más paredes. Exacto. Alca, mi respeto, men, la pasaste, Alca. La tienes video, bro. Neta que sí. Lo tiré al hacker, me le metí un tiraco en la cabeza, pero falta rematar. No tengo más paredes. Apoyemos Itachi. Buena, esa es la actitud. Bien. Cuida atrás. Toma uno. Buena, crack. Rematamos ahí. Apoyamos a rematar. Muy bien. Vamos, chicos. Vamos con todo. Podemos. ¿Cuántas paredes tiene? Una. Yo cuando vi que tú bajaste eso se me volvió el alma del cuerpo. Alca. Tengo dos paredes duras donde morir. No, ya viene la zona, crack. La zona ya viene ya. Nos paramos duro los que estábamos, ¿vale? Bueno, no hay botiquines, pa. Bueno, chicos, el integrante de mi clan me pasó el clip del momento preciso donde el hacker lo ataca. Miren el casco. Miren a mi compañero delante también. De un tiro a la cabeza y ahí también. Solo el casco. Y en el transcurso de toda la partida, como han podido ver, ese personaje ha estado matando con puro tiro a la cabeza a los otros jugadores. Y no ha sido que se ha bajado 1 versus 1 tiro a la cabeza, sino... ha sido a escuadras, como ha podido ver en el gameplay. Ya vimos la cámara de mi compañero, pero analizando mis imágenes, se pueden dar cuenta de una cosa. Miren, directo al casco. Me da también un daño el cual me quita la mitad del casco. Es ahí donde yo aprovecho el momento, pongo la pared rápido, me enfoco en darle ahí unos buenos tiros a la cabeza. Pero eso sí, yo no lo iba a dejar a la mitad del casco. A nombre de todos los que alguna vez fuimos derribados por un hacker. Ya. Hay otro. Es que hay uno. Corrí por izquierda. 5 de vida sin botiquín. En la roca hay uno alto, en la roca de N hay al fondo. Si los puedes bajar. Voy a tratar. Llegalo. Tiré uno. Sin vida, no tengo vida. Ay, no tengo vida. Tenemos botiquín, Itachi. No, ven. Alca, tenemos botiquín. No tengo nada, ven. 5 de vida, pana. No tiene ni chaleco, alto, pero lo maté. Le metí candelita. Le di otra vez candelita a otro. Estaba con cariño, de cortesía. ¿Dónde está el otro? Aquí. Háblame así, amigo mío. Aquí. En la pared, ¡Buena! ¡Cerecita del pastel! Chicos, videazo. Matamos al hacker y le dimos canelita de la buena. Ay, que duró toda la partida, ¿eh? sorry por la reacción, pero la emoción de hacer justicia. No, y ese era el que estaba bajando a todos de un solo tiro. Y bueno, chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No esperábamos encontrarnos a este hacker. No esperábamos. Los chicos de mi clan y yo nos llevamos una gran sorpresa. Pero bueno, felizmente pude derribar a ese hacker. Pudimos llevarnos la cerecita del pastel, que es lo importante. Se les quiere una banda. Cada like es un hacker menos. Ajá. Estamos en frecuencia. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Chao! Y no te olvides suscribirte si ya no lo estás. Y si ya lo estás, compartir el video. Los quiero una banda. Chao. No, Alca pues se lo rifó. ¿Qué dijo Itachi? No escuché la última parte. Se cortó. Alca, yo hubiese estado grabando. Hubieses visto cómo se desmayó tan rico ese hacker. Ah, no, yo estaba grabando, pero no grabé cuando los desmayó. Grabé cuando nos desmayó, que diferente. Eso es muy... Man, sí, eso bueno.